Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Andrea Grobo Copatel, vicepresidente de Los Grobo. Bueno, Andrea, un momento muy especial compartiendo aquí algunas vivencias, digamos, de esto de diferenciar, administrar, de gobernar, digamos, una pyme o una empresa familiar. Dos o tres conceptos que te haya quedado marcado, digamos, en esto de vivir, digamos, este serrucho permanente, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas también. Sí, tal cual. Para mí es importante empezar a separar estos temas para que las personas puedan trascender y de alguna manera vivir diferente y que las compañías puedan seguir siendo, existiendo a pesar o con las personas, ¿no? Creo que eso es importante. Por eso muchas veces hago la separación de lo que es la diferencia entre administrar y gobernar, para que el que administra y tiene que armar su sucesión sienta que tiene un lugar cuando deje el lugar a otro, ¿no? Claro. ¿Estos roles son más complicados cuando es una empresa familiar o no, digamos? Creo que es complicado en general. En la empresa familiar se juntan, claro, emociones, razones y algunas otras cosas, pero creo que es complicado siempre esto de armar sucesiones, de salir de la administración o de la ejecución para pasar a un directorio o a gobernar, ¿no? Creo que no es fácil para nadie, pero bueno, yo estoy para contarles cómo lo hicimos, que también fue claramente con sufrimiento, con preocupación, claro. Pero bueno, se puede y yo creo que se debe. Bueno, y tiene que ver con una cuestión no menor, digamos, el tema de la rentabilidad, buscarle la vuelta de a poco para ir cerrando ese círculo de que sea rentable la actividad, esa es la clave un poco, ¿no? Bueno, es claro, uno tiene esa permanente búsqueda de rentabilidad, de competitividad y de productividad, ¿no? Sí. Creo que eso es permanente, pero lo más importante es la sustentabilidad, ¿no? Ah, bien. Y ser sustentable la empresa y ser sustentable en el ambiente en el que uno se desenvuelve. Claro, quizás ahí sí, relegar un poco de rentabilidad, pero tener una visión más amplia, en todo caso más a futuro. Exactamente, yo creo que eso es lo que uno tiene que pensar. A veces algo tiene un costo hoy, pero es en pos de un futuro mejor. Bueno, esto, ¿cómo se amalgama, digamos, a la hora de decir, bueno, voy a delegar mi actividad a otras personas? ¿De mi confianza o no, en todo caso? Pero delegar ese rol, digamos, ¿cómo se llega a ese momento o se logra esto? Para mí siempre hay que delegar a alguien de confianza, o sea, lo que sí, no solo de confianza, sino también muy profesional, porque claro, uno tiene que elegir gente que lo suceda y que haga la tarea que viene haciendo en gente que alguna vez lo haga mejor que uno, ¿no? Entonces sí, yo creo que al principio hay que acompañar, hay que inculcarle sus valores, su cultura, todo lo que aprendió, para después soltarlo y dejarlo que se reinvente, digo yo, que innove o que sea más creativo y que haga las cosas mejor que uno. Seguro. Bueno, ¿y esto cómo juega el rol los jóvenes o los más chicos, en todo caso, en una familia, más allá de la capacitación o no? ¿Las edades tienen que ver también en esto, digamos? Bueno, todo tiene que ver. Yo no sé si tiene que ver mucho la edad o la educación que nosotros podamos darle a nuestros hijos. Sí. Yo creo que es clave, ¿no? Uno a veces espera y dice, no, mis hijos no toman el lugar, no, claro, están preparados. Sí. Y yo creo que la responsabilidad es de uno de darles lugar, pero de prepararlos, de acompañarlos. Pero en las empresas de familia yo siempre digo que es mejor prepararlos para ser buenos dueños. Claro. Los chicos tienen que saber que dueños van a ser. Lo que no es obligación es ser gerente. Ah, es administrar. Claro. Bueno, y esto de disfrutar de muchas veces de la renta, de lo positivo, de la ganancia, pero también saber sobrellevar los serruchos negativos, ¿no? Las pérdidas también. Claro, bueno, en el tren de preparar a los nuevos dueños, a los futuros dueños, hay que enseñarles que, claro, cuando las cosas van bien, uno puede pedir dividendos. Claro. Cuando las cosas no van tan bien, no solo que no se puede pedir dividendos, sino que yo digo, a veces hay que estar preparado, que a lo mejor nos toca poner. Claro. Y creo que esa es parte de la educación que tenemos que darle a los futuros accionistas, ¿no? Un gusto, gracias. No, gracias a ustedes.